sobre los 39 oficiales que ascienden, unos al grado de brigadier general, otros al grado de mayor general, otros al grado de contraalmirante, vicealmirante, de tanto de nuestras fuerzas militares como de la policía. También agradezco enormemente que la totalidad de las ponencias presentadas den un informe favorable al trámite que estamos surtiendo de refrendación de esos ascensos en comisión para posteriormente ir a la plenaria. Este estudio es el segundo que me toca como ministro de Defensa. Y debo decir que este proceso de venir al Congreso, yo lo considero altamente conveniente. Me parece que es un proceso transparente que da posibilidades de conocer personalmente a quienes tendrán bajo su responsabilidad el ejercicio de la oficialidad general o de insignia, pero también la posibilidad a la ciudadanía y a la comunidad internacional de presentar opiniones. Eso quiere decir que esta democracia le da a los oficiales generales y de insignia una gran trascendencia en la estabilidad institucional de la República. Este paquete de 39 son oficiales, como lo dije antier, de la victoria de nuestras Fuerzas Armadas. Son oficiales que en su carrera, todas ellas de más de 3 décadas de servicio, han servido con eficacia, con entrega a la patria y con éxito, porque lo que hoy tenemos de posibilidades de paz y los hechos contundentes del cese al fuego se deben a los miles de muertos de nuestra fuerza militar y de nuestra policía y a las decenas de miles de heridos en estos años. Estas hojas de vida de los señores oficiales, los 39, han sido revisadas por el Ministerio, han sido revisadas previamente por las fuerzas, han estado a disposición de los medios de comunicación y, por supuesto, de las autoridades judiciales. Dentro de los papeles requeridos por la comisión y por la plenaria la semana entrante o cuando sea pertinente, está la certificación de que no hay fallos de la justicia referidos a estos oficiales que tengan que ver con la ley penal. Inclusive no es solo un tema de derechos humanos, sino en general una certificación sobre conductas penales. Investigaciones, no tenemos noticia de que haya. Recordemos que cuando los oficiales vienen aquí para su ascenso, sus nombres han sido anunciados desde hace un año como llamamiento a curso. Es decir, ha tenido la posibilidad de la sociedad de examinarlos y las autoridades judiciales de actuar si es que hay alguna irregularidad. Pero aún si hubiera investigaciones, cosa que no es probable, no es eso obstáculo para un ascenso de un oficial en Colombia. Y mucho menos una mención en medios de una organización internacional que, por respetable que sea, carece de jurisdicción. Entonces, dicho eso, yo quiero insistir en que la lista de los 39 oficiales puestos a consideración del Congreso de la República es una lista que no tiene objeciones, que no tiene dudas. Son oficiales que han prestado durante más de 3 décadas servicios muy admirables y gratos a la patria. Yo estoy listo a ahondar en las razones y documentos que fueron allegados a cada uno de los ponentes, pero me parece que esta es una cohorte de oficiales que
denota el más alto nivel en sus calidades humanas y en sus calidades profesionales. Por eso debo entonces insistir, como lo hice antier, en que la comisión dé su voto favorable a estos ascensos. Y es el verbo defender. A eso he venido a esta comisión. A eso vine el año pasado y a eso estuve esta semana. Vuelvo hoy y estaré las veces que sean necesarias. Porque sí, a esta lista de 39 oficiales de las más altas calidades vale la pena defenderlos. Y al senador Velasco, con la misma amabilidad con que él se refirió en su intervención, le quiero decir que efectivamente la responsabilidad política es mi primera convicción. La responsabilidad política se genera de todas maneras, recomendando, defendiendo o descartando. Y quien no sea consciente de que esto genera responsabilidades políticas, pues es mejor que no se meta a estos temas de servidor público, porque hace parte del reglamento de la pertenencia de todo ciudadano al servicio público. De manera que yo estoy consciente claramente de cuáles son las responsabilidades del gobierno, de este ministro y de esta comisión y el Senado. Me he referido al conjunto de los 39 oficiales, señor presidente, porque creemos en el gobierno. Y lo más importante aún, creen sus pares, que son los mejores. Que no hay diferencia entre los que salen en el periódico señalados y los que no salen. Que son los mejores y que no hay ninguna razón objetiva para impedir su ascenso. De los 39. Y hasta ahí habíamos llegado. Pero por supuesto, con mucho gusto me refiero a los casos que han sido reseñados en los medios. Ha sido aquí dicho, y creo que hace parte del corazón de esta discusión, que estas no son señalamientos novedosos. Son señalamientos que van desde 2007, 2006 al 2008, es decir, hay una década. En la vida de estos 5 oficiales, que llevan unos 30 y otros 23 años de servicio, una década desde los hechos que son señalados por esas publicaciones del periódico, que no son de este año. También son las mismas reiterativamente del año pasado. Porque ustedes, vuelvo y digo, recuerden que cuando vienen aquí los señores oficiales para su ascenso, ya llevan un año de curso después de haber sido llamados por el gobierno y por sus pares para el curso de ascenso. Por lo tanto, ahí hay un periodo de examen que no es solo de agencias internacionales de derechos humanos o de organismos extranjeros, es sobre todo el propio examen de las fuerzas del gobierno y de las fuerzas y el gobierno con la rama judicial y las demás fuentes de información sobre estas hojas de vida. Entonces, a la pregunta sobre los 5 oficiales referidos en los informes de prensa, ¿hemos tenido algún juicio? Sí, señores, un juicio que dice que esas informaciones no son suficientes para decir que ahí han cometido un ilícito, que no es suficiente lo que tenemos para pensar que esos oficiales no son los mejores o que hay alguna razón objetiva que el gobierno pueda traer a esta comisión para recomendarle a la comisión que vote de otra manera. Eso es de ese tamaño. Entre otras cosas, porque el debate que se esconde detrás de los nombres de esos 5 oficiales no es el de sus nombres, es una cosa aún peor, que es el mando y la delación. El principio de que el mando
contagia automáticamente las decisiones ilícitas de los inferiores, es una tesis que Colombia no se puede dejar montar. Porque ese día careceremos de fuerza pública. Y esa es la que nos quieren montar en este debate. Por el hecho de tener usted dos soles o tres, responde por toda la cadena. Eso es algo que no podemos dejar que suceda como campo experimental del debate académico de los derechos humanos. Nuestras fuerzas han mejorado inmensamente en su doctrina de derechos humanos. No es por otra razón que Naciones Unidas les hace el homenaje de decirles, venga usted, protéjame, proteja el cese al fuego. Eso no sucede al final de los conflictos. Llaman a otra fuerza independiente, en este caso llamaron a la nuestra. Esos soldados y policías que cuidan hoy a Naciones Unidas, que cuidan las zonas de reagrupamiento, que cuidan a las FARC, que cuidan a la población civil, han tenido el homenaje de Naciones Unidas de decirles, ustedes tienen toda nuestra confianza. Si hubiera una doctrina sobre derechos humanos que no estuviera en el estado del arte hoy, no habría Naciones Unidas hecho ese reconocimiento. Entonces, el mando y la delación son dos temas que recogimos en nuestro proyecto, que ojalá reviva, de justicia transicional, para dejarlo claramente establecido. La justicia transicional que se aplicará a los servidores del Estado, especialmente a los miembros de la fuerza pública, será una justicia transicional que solucione el conflicto, no que le eche más leña a la hoguera. ¿Cómo lo soluciona? Aplicando el derecho internacional humanitario como una nueva visión de los hechos que sucedieron durante el conflicto, y no solo a la luz que se mantiene de los derechos humanos. Esa nueva mezcla es la que permite que esta sociedad avisore una reconciliación por la vía de la justicia y no por la vía de la impunidad o de la guerra. Tuvimos el cuidado entonces en ese proyecto, que ojalá, repito, reviva, de ponerle una talanquera clara a las aspiraciones de extremo de que aquí, por el solo hecho del mando, usted es culpable y de que la delación se recibe en cualquier parte, en cualquier circunstancia y no importa el origen, con tal de que ese que delata reciba un beneficio. Hemos estudiado, senador Galán, en lo formal y en lo informal, estos 39 oficiales. ¿Qué es lo formal? Las fuentes de la justicia, las fuentes de la fiscalía, las fuentes de los organismos de control. Y esas fuentes nos indican que ahí no hay ninguna cosa que impida que el gobierno expida un decreto que está ya numerado con fecha para traerlo a esta comisión y recomendar el ascenso de esos oficiales. Que hay investigaciones en la fiscalía, las puede haber. Es más, las que hay están desde hace 6 o 7 años en el mismo estado de indagación, con petición de archivo, las que tienen que ver con los dos señores generales. Con petición de archivo. Luego, yo termino simplemente diciendo, sí se ha hecho el oficio de revisar, para eso es el año del curso, lo hemos hecho por las fuerzas en la junta asesora que yo presido, lo ha hecho la Presidencia de la República y lo han hecho ustedes. Pero, por supuesto, este es un proceso democrático que está a la luz de la opinión nacional e internacional y que prueba que nuestros oficiales son trascendentes. Si nuestros generales fueran intrascendentes, no estábamos en esta discusión generada por un periódico. La oficialidad en Colombia hace parte de una institucionalidad democrática que hay que defender. Dicho esto, y cierro con eso, a mí me parece que la decisión de esta comisión debe ser aprobar esos ascensos.
esto que he dicho, con mucho gusto, se los transcribo por escrito. No será ni más ni menos. Pero lo dicho está dicho con la responsabilidad política que corresponde, señor presidente.